Salaos, bienvenidos otra vez a 7 Days to Die. Vale, vamos a ver si hacemos la misión. Armados de los dientes. El otro día se quedó a medias. Hay que seguir. Vamos a ver. Estamos en nivel 1. Vale. Tenemos un punto aquí. Ok. Y esto. Claro, los puedo ir canjeando todos estos. Vale. 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 Driver Resident. Lo que no sé es dónde hice la hoguera ya. De hecho, tengo hambre. De hecho, voy a hacer una. Hojata. Piedras pequeñas, mierda, las he dejado, joder. Vale, a ver, vamos a ver. ¿De qué iba la misión? De matar zombies, supongo. Rontons. Debería hacerme otra lanza, en realidad. Esta. La mierda. Ojo. Ojo, ¿no? Oh, venía la bicha. Vale, gasolinera. Inicia misión. Despeja las zonas. Vale, venga, id saliendo. Os voy a dar. No tengo mucha estamina. Oh, se revuelve. ¿Qué coño suena? ¡Eh! ¡Un airdrop! Bueno, claro, es que si me voy. Pero claro, eso habrá que pillarlo. No por culo la misión, tú. Lo estoy viendo. Misión fallida, sí, venga. No pasa nada. Total, no más. Para allá, pero vamos. Eso tiene que ser cheto. Vale. Y pues muchas cosas, ¿no? A ver. Ubicación de posible para armadura. Para armadura. Conjunto cuerpo a cuerpo. A ver. Modificación, no sé qué. Modificación de pozo de combustión. Puede ser herramientas y armas cuerpo a cuerpo que tengan filos u hojas largas. A ver. No sé, que no la voy a modificar aquí. Esa está hecho mierda. Modificación de hoja dentada. Vale, y esto. Revistas. La ley del martillo. Manos a la forja. Esto comételo. Esto supongo que lo tiraré. Vamos a empezar a... Prever a no sé qué. Ah, mira, las porras tengo al 2. Voy a hacerme una... Voy a hacer una porra de estas. Yo creo mejor que la lanza. Y... Le puedo meter, a ver... Modificar. Voy a meter. Ahora la posibilidad de aturdir y ralentizar. Vale. Y esto también se lo puedo meter. ¡Ojo! Ah, no, una de las dos solo. Bueno. En principio prefiero el fuego, la verdad. Vamos a probarla.
Me estoy sobreesforzando. Llevo mucha mierda, eso es verdad. Es el problema, que como no sé todavía las cosas que son buenas o no. Voy a ver si, dónde está mi casa. Vaya. Por cierto, hay que buscar bibliotecas. Que no sé exactamente qué aspecto tienen. Pero son claves para ir subiendo niveles y cosas. Bueno, ya sabemos que al norte hay una pedazo de ciudad brutal. Supongo que ahí habrá más cosas. Hostia, necesito el agua, tú. Eso sí que lo necesito. ¿Dónde? ¡Hostia! ¿Dónde eres tú? A ver, vamos a probar. ¡Boom! ¡Hola! ¿Qué dices? La porra. Y sí. Vale, necesito agua. No tengo agua encima. ¿Puedo beber esto? Sí. Y esto, palos afilados. ¿Qué hago? Me tengo que centrar en algo. Mejora la habilidad de fabricación de lanzas. Mejora la fabricación de escopetas. Es que si no lo vendo. Claro, esto lo puedo reparar para que no se rompa nunca. En plan, no sé qué me ha consumido. No sé qué me ha, o sea, no sé qué materiales me ha gastado para reparar, pero bueno. Vale, en principio iremos con la porra. Estos entonces, ¿cómo los venderé? Voy a mirar bien todas estas cosas. Adicto a la tecnología. Manual de armas. ¿A dónde estamos exactamente? Allí. Vale, eso no tiene no tiene buena pinta lo de la comida. Y este no me va a dar nada. A ver si me vende. Damn. Lata de pasta. Wow, te voy a tener que comprar algo, tío. Te voy a vender todo esto. ¿Sabes? No sé si hago bien o mal. Nos centraremos en porras. Esto fuera. Plomo. 200 y pico de dinero. Resortes. Ah, bueno, calla, tengo esto. Vale, vale, vale. Tranquilidad entonces. ¿Y esto qué, cómo se vende? 100 por 10. Miau. Cómetelo, anda. Estás famélico, tío. A ver, algún trabajo. Elimina zombies a 230 metros. Ok. Ok. Hambriento. Joder, macho. Este tío. Tiene que comprar algo, Lata de chili, a ver. ¿15 solo, tío? ¿Me estás contando? Yo qué sé, te compraré una de estas, pero vamos, que vaya timo. Venga, y son las 8 menos 20. No me da tiempo la misión, ¿eh? A lo tonto. Me habías perdido todo el día, tú. Pues sí, tenemos una pedazo porra que flipas, pero... hemos perdido el día. Supongo que puedo intentar empezar la misión... es a las 10 de la noche. Igual sí me da tiempo con la porra dando buenas hostias, ¿sabes? Bueno, vamos a intentarlo. No sé si es buena idea, pero vamos a intentarlo. Ven. Al lío. Hola. ¿Y este?
Mira aquí anda. Equipo de protección química intacto. Vale. ¿Y esto qué? Esto tiene pinta de... de interesante, ¿no? Clavos. Me gusta esta casa, ¿eh? A ver. Hola. Este va a ser un buen sitio para hacer la noche. Si nos diese tiempo a... matar a todo el mundo. Hostia, 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 hostia. Ya estamos. ¡Uy, madre! ¿Por dónde vienen? Hola. Qué bien, botín. Buah, chaval, cómo funciona la porra, ¿no? ¡Dios! Vale, tenía pinta de rico también. Mucho rico. Vale, ¿puedo salir por aquí? Bloqueado. Hay que quedar alguien aquí. Mierda, mierda. Bueno, a las 9 menos cuarto me da tiempo, va. ¿Dónde? Hola. Vale. Vale, de uno en uno. Hostia, me ha dado, tú. Supongo que se morirán también por el fuego, ¿no? Uy. Vale. Despejada la zona. Ahora es nivel 7 y tienes 3 puntos de tal. Y son las 9 y 10. Vamos a hacer aquí noche, pero... pero vamos, suministros médicos. Mucha cosa aquí, ¿eh? Me estoy sobreesforzando. Ya. Yeah. Ajá. Embalaje. ¿Esto se rompe o cómo? Sí, supongo que sí, ¿no? Bebidas y medicinas. Vale. Puños furiosos. A ver. ¿Trataste de que te hagan bullying? Golpea a tus rivales con un sándwich de nudillos. No. Esto igual, si sí, mejora la habilidad de tal. Esto lo estudiamos. Turno al bate. Ataque es poderoso, aumenta la habilidad de tu enemigo. A ver, el bate. A ver, un segundo. Vamos a cerrarnos. Así, tranquilamente, pasamos la noche. Ahí hay algo, por cierto. Y así que hay cosas, sí. Vamos a ver. Turno al bate. Hemos dicho que tenemos este. Pero el bate, ¿dónde está? Yo imagino que sí, que porras y bates. Será lo mismo, ¿no? Lo voy a leer. Taca. Esquema de hoja templada. El esquema, sabrás cómo elaborar este objeto. Ahora mismo igual lo vendo. Inflación, cable con pinchos. Efectivamente, esto vale para porras. O sea, porras o bates, que básicamente es lo mismo. Creo que prefiero el fuego o los pinchos estos. Sangrado, 40% con ataques poderosos. Se puede colocar en bates. Mejor puedo llevar uno de cada, ¿no? Vale, ¿y esto ahora repararlo? ¿No me cuesta nada? Vale, a ver, ahora sí. ¿Qué me das de premio, amigo? Hey, Jackass. Hey, Jackass. Carga la parrilla, ganzúa. ¿Y ahora quería para el cazador? Luchas incendiarias. Es que carrera a la parrilla, estamos muy jodidos de... Voy a pillar carrera a la parrilla. A ver, vamos a ver. Voy a vender todo esto, pero locuras. Todo lo que te voy a vender.
Igual no te tendría que vender tanto, pero bueno. Esto me lo quedaré. Esto fuera. El esquema este también. Esto no. Esto sí. Esto también. Vale, y en principio... Vale, no te puedo perder... Vale. Vale. Cheap ass son of a bitch. Espérate, tengo you got money this time, esto. Or you just here to piss me off? Bueno. El resto, pues lo dejaré. Vale. A sale is a listo, sale. A ver, dame otra... Like otro que hacer. Hostia, ya me estando lejos. Elimina zombies a 269. Vamos al lío. ¿Pero puedo hacer... Bate, hemos dicho... Ah, no puedo por nivel. Vale, y... ¿Otra porra? En plan, ¿maz? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esto? Garrote. Esto sí voy a hacer otro. Y hacemos así. Y a este... Lo modifico y le meto esto. Sacar. ¡Míralo, chaval! ¡Dios! Vale. Listo. Debería... Pero macho, no se te va el hambre, ¿eh? Por cierto, yo tenía aquí una hoguera para ir haciendo agua. Estaba... Ah, no, estaba ahí en el lago. Tengo agua turbia. Vamos a... hacer agua normal. Estaba rollo por aquí. ¿Verdad? O la destruí. Ah, no, está aquí. Claro, coño, si está la parrilla puesta. Vale. Suelta eso por ahí. Vale, carne a la par. Ay, no puedo, tío, por nivel. Ay, mía, Dios mío, es verdad. Mira, si pone una patata, si podría. ¿Puedo hacer carne chamuscada? Cocino carne chamuscada. 1 hora 12. Así nada, tú. Vale, y... Ahora no puedo hacer nada más. ¿La carne chamuscada qué me va a dar? De proteínas. Supongo que mejor que comerse la cruda. ¿No? Función esta la podía haber vendido también. Pero bueno. Venga, vamos a... Misión. Mientras se hace eso... Ah, vaya, está cerca de casa, perfecto. Voy a dejar cositas. Seguimos la marcha. Esta casi que puede ser mi casa para... Día 5, ¿eh? Cuidado porque se acerca la cosa. Yo qué sé. No sé qué dejar y qué no, tío. Todo esto que cuando... Jamás venderé, supongo. Y esto. Y esto, espérate, lo voy a poner ya de una vez. Porque... Claro que... Para hacer respawn, prefiero respawn aquí. ¡Hala! ¡Vaya! Vámonos. Voy a dar un poquito con esta, a ver cómo... A ver cómo chunda. La escopeta supongo que me la guardaré para el día 7. Aunque no sé si era muy buena idea, claro. Avisar a todos los demás. A ver, vamos a ver las esto. Ya, es que lo más importante son libros al principio, es que no tiene más. Un vistazo a todas nuestras. Aumenta la variación de vehículos. Venga. Algún día habrá que hacerse un vehículo, digo yo. ¿Ya había algo? Bates. Vamos. Vale, poco a poco. Necesito
bates, necesito cocina para carne y tal. Venga. A matar. Hola. No te he dado en plan sigilo, o sea, si me pides cuenta y tal. Buah. Adiós. Adiós, chaval. Dios. Está muy cheto esto, Iba a haber alguien, ¿a que sí? Tiene toda la pintaca. Hola. Dios. Al lado. Vale. Voy a pillar agua. Perfecto. Ropa. Sí, bonito, podría hacerme más cosas primitivas y tener más armadurita. Ahora después, supongo, cuando acabemos esta misión. A ver, este que ni se ha enterado. No. Con sigilo no ha sido. Buah, chaval, cómo revienta. Hola. Vale. Y tiene que quedar uno. No sé dónde. Planta de yuca, planta de patata. Todo lleno de estaciones químicas, Iré cogiendo cosas, supongo. Necesito, por cierto, cinta de embalar. Que no encuentro por ningún lado, macho. ¿Qué he cogido? Planta en maceta. ¿Qué coño quiero esto? A ver, desguaza. Voy a dar arcilla. Fuera. El desafío de desguazar objetos está completo. Muy bien. Es que hay que hacer de todo aquí. A ver, me falta alguna zona de la casa y no sé exactamente cuál. A ver, vamos a ir por aquí. A ver qué pasa. Aunque bloqueado, La tiene que romperla. Venga. Vamos a romperla. Pues esto lo es, Despeja la zona. ¿Dónde cojones, tío? No veo yo a nadie por ahí. Cafetería, esa cafetera, vale. Llena bastante agua. Pegamento. ¿Va a haber alguien en el piso de arriba? En plan, ¿puedo hacer bloques para ir subiendo? A ver. En plan, a ver. ¿Puedo subir ahí? Desde aquí ni que sea. Ops. Merde. Merde. Oh, qué bien. Ahí no lo puedo. Hostia. A ver, hay que intentarlo ya que nos hemos gastado el adoquín. Vale, perfecto. Efectivamente está por aquí. ¿Pero dónde? Ah, míralo, está allí, ¿no? ¿Qué es eso, tío? ¿Es un buitre de esos?
A ver, un segundo. Rebuscado, ¿no? Que haya spawneado aquí en el tejado y no pueda ni... ni verlo, tío. Munición. ¿Cómo que será? Lo oigo, pero... madre mía, era por el buitre este, tío. ¿En serio? No sé, que suena uno, pero no sé dónde. Claro que está fuera de la casa. Oh. Vale, vámonos a hablar con el Vendator. Allá. Ojo, hemos puesto el día, ¿no? Estás mojado. A ver, este hombre tiene hambre todo el rato, tío. Mete esto también. A ver. Y ahora tengo sed. Poder encender la hoguera. Con este fuego. Con este. La lluvia. A ver. Esto, hombre, pues aún me da comida, ¿eh? Pasa que, claro, me quita agua. Bueno. Vale, vamos a dejar ahí esto. Y... recetas, agua. 6. ¿Por qué no puedo cocinarla? Bonito madera. Cocina. 5 minutos. Bueno, pues nada, vamos a ver mientras que nos dice el señora. Hoy se está dando bien la cosa, pero me preocupa que el próximo día seguramente ya... bueno, no sé si el próximo día, pero habrá... puede que venga horda, ¿eh? Vamos, al séptimo día viene, eso seguro. Hola. Conjunto de revisas de habilidades de fabricación al azar. Introducción al cableado. Dame esto. A ver, te voy a vender. Esto. Las piezas legendarias, supongo que también. Igual le estoy liando, pero bueno. Vale. Chipi, ya, ¿cuánto dinero tengo? Not bad. Revista de armas cortas. Manos a la forja. Cazadores de arcos. Cazadores de arcos, supongo que sí. Y esto. Habrá que en algún momento hacer esto también, yo que sé. Y armas cortas, pues también. Venga. Vale. Dime más misiones. Elimina zombies, suministros soterrados. Enterrados. Venga, tiraremos una de suministros para acabar. Sigo teniendo sed, lo sé. ¿Cuánto me vende? Hostias. Cabronazo, macho. Bueno, te voy a comprar agua, pero es que sea la última vez. Ah, mira, por uno me vale, vale, perfecto. Vale, vámonos todo. Vamos a seguir farmeando experiencia. Y luego libros. El próximo día a lo mejor se me está ocurriendo de ir a la ciudad grande esta que hemos visto al principio y buscar allí biblioteca. La larga es lo mejor. Ya tenemos un arma que, bueno, not bad. ¿Cuánto le queda? ¿Ya? ¿Ya me ha dado 3? Buenísimo.
Vale, llevo la pala, por cierto, sí. Buscar. Claro, revistas de vehículos y tal. Le daremos a todas estas. Le damos a estas, a las de debates, a las de cocina. Puedo quedar más cortas y en principio más o menos... Casi que ya, aquí no hay nada, ¿verdad? Vale, y aquí no tenéis buzón. Pero hay mucho coche. Entonces vamos a subir rápido lo de la... palos afilados. Faltan las ganzúas necesarias. Interesante. Ese coche va a tener de todo, entonces. Cojones, el caso es que lo he visto ahí en el suelo. ¿Qué coño es eso? Pues efectivamente era una mina. ¡Hostia! ¿Qué dices? Hola. What? A ver, un segundo. Voy a intentar matar, pero no sé yo si es buena idea, ¿eh? ¡Hostia! Claro, encima será más duro el cabrón. Dale, hombre. ¿Muerto? ¿Este hoy explota? ¿Qué coño? Una farmeada eso, ¿no? Supongo. Pero huyas. Pero hostias. Bueno, pues ya voy a mirar a ver qué hay dentro. Coño, chaval. Aquí tiene que haber armas, ¿no? Si había un policía ahí fuera. Agua. O sea, si esto es una comisaría, entiendo. Podría haber armas. Coger silla. De hecho, bueno. Balitas. Mira, botiquín, qué rico. La revista médica, sí. Cazador también. Armas automáticas. Esto tiene buena venta. Y por los afilados también tiene buena venta, la verdad. Molde de escayola. No sé si tengo algo en plan... sobre esfuerzo sin más. Vale, y esto. Salud 180. Vamos a pillar uno de estos tochos. Y fuera. Vale. Bloqueado. Aquí están las cosas buenas. Hostias. Uf. Va a llevar un rato, ¿eh? Por el otro lado tampoco, claro. No, pues sí, a ver, si sí, yo creo que es para salir, ¿no? Y tú hacer ganzúas, ¿eh? Vale, estoy levantando aquí a todo Cristo. Ah, no, claro, si sí, es para salir para acá. Nada, nada, no es. ¿Qué cojones está pasando, tío? Cuño, aquí tengo que venir el próximo día, ¿eh? Aquí hay cosa buena, tú. Me da. Vale. Mucha peña. Voy a pasar de vosotros. Tengo que desenterrar una cosa. El próximo día venimos. ¿No está esto? Vale. Vale, 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 vale. Aquí tiene que haber cositas, ¿eh? Las 6 menos cuarto. Una tienda de campaña aquí. Un zombie ahí. Señor, sí que aguanta el tío, ¿eh? Puto susto me ha dado el gordaco ese, tío. Madre mía, tesorito, tú. Vale.
Check. Vale, y zombies como era de perra perra. Ni unos cuantos, ¿eh? Hostia. ¿Quedamos contigo? ¿Cuál es mejor meterles primero uno con fuego? Bueno, no sé, la verdad. Creo que harán un daño parecido. Pero hostia, como meto ya, ¿eh? ¡Qué ardas, hombre! ¡Qué ardas! Vale. Y esa que ni se ha enterado. O no vamos. Nos vamos las 8 y 10, vendedor, a pasar la noche. El próximo día será día 6. Se viene.